Yeah. If I could go back to that day we met, I probably would just stay in bed. You run your mouth all over town, and this one goes out to the sound of breaking glass on my Range Rover. Pay me back or get your chauffeur. All the presents I would send, fuck my friends. Nuevamente con ustedes, la dupla maléfica, Luis García y Cristian Martinoli presentes. Saludos, señor Martinoli, estoy sumamente contento de andar desparramando talento junto a usted. ¡Ah, caray! ¡Qué partido se nos viene! David contra Goliat, las diferencias son abismales, pero en una de esas, hasta sorpresa nos llevamos. Doctor, estando ya en el juego, ¿cómo crees que se desarrolle? Por lo único que soporto tenerlo a mi lado, señor Martinoli, porque vamos a ser partícipes de un duelo de titanes. Grandísimos equipos los dos. La entrada es majestuosa, no cabe nadie. La gente está enloquecida. Comienza el encuentro, duelo de titanes. Raúl García. Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. Grandiosa pelota. ¡Tira! Vaya disparo sin convicción que sacó. Ah, bueno. No entendí nunca por qué no prefirió dar el pase al hombre que estaba libre para crear una jugada de mayor peligro. Este tipo confía mucho en sí mismo. Borja Equiza. Víctor Valdés. ¡Dispara! ¡Ah, qué es eso! ¡Incomentable! Si hay alguien que pueda ser capaz de meter un golazo desde esa distancia, señor Martinoli, ciertamente es ese pelado. Le pega con una potencia bárbara y con una gran precisión. En esta ocasión, no lo logro. Abate. ¡Ojo con esta! Mueven por el sector de la banda. ¡Puede venir el centro! Falcao. Matas. Les han robado el esférico. Víctor Valdés. Entra en el área. Y ahí le quedó el remate otra vez. ¡Qué anotación! Un comienzo sorprendente. El equipo toma la delantera en los primeros minutos de juego. Señor Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. La multitud ya está impaciente. El público comienza a violentarse en la tribuna porque no le gusta lo que ve en la cancha. Oscar, Mario Suárez, Matas, Falcao, lo intenta desde esa distancia, lo agarró bien el guardameta, Samaras,
Matas. Mario Suárez. Raúl García. A la espalda del defensivo. Alejó el peligro. Samaras. Matthew Taylor. Matas. Raúl García. Abate. Le pegan hacia el centro. Esta es muy buena. Ahí está el gol. Han ampliado la ventaja a 2 goles. Esto es lo que se llama, señor Martinoli, una buena sociedad entre jugadores. El que le pasa la pelota y el tipo que acaba definiendo la situación. Oscar. Víctor Valdés. Matas. Rodríguez. Ahí cazó al jugador. Eso es un tiro libre. Y ahora pasa del ataque. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Sobresaliente despeje. Oscar. Tira el centro. Oscar. Raúl García. Oscar. Extraordinario. El arquero no falla ahí. Samaras. Ahí está el impacto. Lo intenta otra vez. Salió por un costado. Apareció vacío y viene y saca este fierrazo que salió desviado. Creo que pudo haber hecho más con este tiro, no la agarró bien y salió desviado. Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte. Raúl García. Matas. Queda claro que así no era la jugada. Matas. Víctor Valdés. La va a meter. Mete el centro. Pablo. Matas.
Carga ilegal. El árbitro indicó tiro libre. Samaras. Mataps. Y es una falta sobre. Quedan 5 minutos de la primera parte. Ahora la iniciativa la tienen ellos. Y tira. ¿Y quién se atreve a agarrar ese balón? Es un corte muy oportuno. Falcao. Oscar. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Oscar. Entra en el área. La oportunidad se escapa por la línea final. Había varios compañeros de este tipo en el área. No sé si intentó el disparo a portería o realmente fue un centro. Pero no impactó bien el balón y se va una oportunidad que pudo haber sido más. Maxwell. ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. Borja Equiza. Samaras. Viene el desborde por la banda. Va a mandar el centro al área. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Vamos al descanso. A pesar del resultado a su favor, creo que les falta creatividad. No tienen mucho interés en abrir el campo y nunca han exigido mucho a su rival. 2-0 el marcador. Buen primer tiempo. El complemento se espera mejor. If I could go back to that day we met, I probably would just stay in bed. You run your mouth all over town. Silbatazo del referee. La misión es complicada. En 45 minutos tienen que dar la vuelta al marcador. Diaunfaye. Matas. Falcao. Hay espacio por el costado. Abortó el peligro desviando a tiempo el centro. Saque de esquina. Lo envía al área. Viene el desborde por la banda. Va a mandar el centro al área. ¡Uy! Hay falta. Tiro libre en posición peligrosa. Tremendo centro. Borja Equiza. Matas. Falcao. Oscar. La manda al hueco por la banda. Pues sí, es un fuera de lugar de... No se entendieron entre ellos. ¿Qué está pasando?
Oscar. Borja Equiza. Víctor Valdés. Pica el esférico. Oscar. Samaras. Diaunfallé. Borja Equiza. Diaunfallé. Borja Equiza. Queda claro que así no era la jugada. Avanzan abriendo la cancha. Por favor, hazla bien. Carga ilegal. El árbitro indicó tiro libre. ¡15 minutos de partido de la segunda parte! ¡Atención que viene el gol! Adelantándose el portero, otra vez capturó el esférico. ¡Qué bien taparon el esférico! ¡Pero el balón sigue ahí! Falcao. Diaunfallé. ¡Ojo que la tiene! Sin inconvenientes contiene el balón. Rodríguez. Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área. ¡Atención que viene el gol! Matas. Buen manejo del balón. ¡Ojo con esta! Mueven por el sector de la banda. ¡Puede venir el centro! Abate. Se mete al área. ¡Ahí va! ¡No se emocione, señor García! ¡Fue por afuera! Estoy cierto que la pelota hizo un pequeño brinco justo antes de que este hombre le impactara. Llevaba mucha potencia, pero se abrió bastante y el portero ni se inmutó. Oscar. Ya no tienen la bola. Maxwell. Esta es muy buena. El guardameta no se quedó atrás, sino que avanzó y se hizo con la pelota. Oscar. Raúl García. Pablo. Matas. Pase bastante malo. Envía el balón al hueco. La va a meter. Sin peligro a las manos del guardameta. Es un corte muy oportuno. Oscar. Matas. Rodríguez. Maxwell. Rodríguez. Matthew Taylor. Víctor Valdés. Diaunfallé.
Se han escapado por la banda. ¡Vuela y déjenlo volar! ¡Qué cabezazo! Por milímetros y se mete esa pelota arriba del arco. No puede ser posible, señor Martinoli. Llame a un policía para que lo esposen a este. Habría sido mejor que dejara pasar la pelota y así no quedaba tan mal. Era más difícil fallarla que meterla. Se preparan los cambios, uno por cada equipo. Le habrá cambiado por problemas físicos seguramente. ¿Por qué hoy este hombre se ha dejado la piel en el campo? Lo derriba claramente. Han concedido tiro libre. ¡Amarilla! No me sorprende en absoluto. Estoy de acuerdo con el árbitro, señor García. La pide de vuelta. Raúl García. El reloj sigue contando. Diamfallé. Víctor Valdés. Monk. Oscar. Abate. Entra en el área. Va con todo. Anotaron, señoras y señores. Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo han ganado. Una pinturita de gol. Este tipo le pegó y la metió en el ángulo izquierdo de la portería. La actuación de este jugador comienza a ser relevante. Ha marcado por segunda oportunidad. Oscar. Raúl García. Ha cambiado muy bien de frente el balón. Suena el pitido final, se acabó el partido. Han acreditado su autoridad con goles y excelentes jugadas de ataque y han desbordado a la defensa rival cuando querían. Entraron al partido con la esperanza de ganar y dominaron al rival completamente. Triunfo merecido, sin duda. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del mequetrefe este que tengo al lado, el señor García y Martinoli, gracias por su preferencia.